Ok, señor Rey Don Goomba. ¡Ah! You sneaky bastard. ¡Ah, shit! Se movió más rápido que de lo que esperaba. Entonces sí, pinche señor Rey Don Goomba, ¿qué pedo con usted? ¿Por qué la está haciendo de emoción? ¡Ey! ¿Por qué manda a los pinches vatos todos ñangos? ¡Cáigale, cáigale! ¡Encárguese de su trabajo! Bueno, lo estoy diciendo, es un rey. Pinches reyes no hacen nada. ¡Nunca! No, yo soy el rey y voy a destruirlos a todos, pero... mejor, ¿saben qué? Mejor se lo ordeno a uno de mis pinches gatos. ¿Qué dice aquí? Goomba King's Fortress Ahead. ¡Oh, oh, wow! ¡Qué fortaleza! ¡Válgame la chingada! ¡Un búnker impenetrable! Háblenle a pinche Obama que me pasa uno de sus misiles. Ay, me ayuda, Mario nos puso de chinga. Ey, mira, Mario, ves ese edificio de ahí. No mames, está bien grande. Ajá. Uop. ¿Sabes, Rey Goomba? Darías más miedo si no tuvieras bigotes de Cantinflas y ojos virolos. Desafortunadamente yo soy el gran poderoso Rey Goomba y no voy a dejar que den un paso más. ¡Wow! El Rey Goomba es enorme. Pero seguro que no vale madre contra ti, Mario. Goombario, eso es lo más inteligente que has dicho hasta ahorita. ¡Póngale una chinga, Rey! Sí, nosotros lo ayudamos. Débenmelo a mí. Hey, Mario, creo que primero vamos a encargarnos de los Goomba Brothers, ¿no? Sí, de hecho sí. Todavía están medio jodidones por la pelea que acabamos de tener, entonces... Por esto mismo me estaba guardando la Fire Flower. Fire Flower para todos. 3 puntos de daño, lo que significa que Blue y Red Goomba van a decir adiós. Y vamos a utilizar Tuttle porque no sé cuánto HP tiene este sujeto. Él es el Rey Goomba. Es muy grande. Digo, ¡míralo! Se ve gran, se ve bastante poderoso. Aunque realmente no lo es porque ahí están sus stats. 10 HP, 1 de ataque y 0 de defensa. Entonces, ¿quieres tiros o qué? ¡Au! ¡You bitch! Pero para eso tengo el Power Champ. Puedo utilizarlo 2 veces. Y de hecho el próximo turno ya va a valer madre. ¡Ah! ¡Pata giratoria! ¡Pinche Goomba Norris este cabrón! ¿Y ya? ¿Really? Bueno, gracias por los Star Points, supongo. Vamos a subir primero HP. ¿Por qué? Pues porque quiero. ¡Ay! ¿Cómo pude perder? Sí, cobarde. Largo. Bótese a la chingada aquí. ¿Qué hay por aquí? ¿Qué es eso? Bueno, antes que nada. ¿No? ¿Serio? Pinche árbol. Ok. No hay nada más que hacer. Entonces, ¿qué hago, Goombario? ¿Aprieto esta pendejada? ¿O no? Vale madre. Mario, buena pelea y todo eso, pero tengo que decirte, si encuentras un switch extraño, definitivamente no lo aprietes, ¿ok? Es peligroso. ¿Tú qué? ¿Ya lo presionaste? Oh, no. Adiós. Adiós al castillo de papel. Hasta las ventanas se le cayeron al pobre güey. Sí, chiquipo Rocket, no mame. Mario, mira, un puente. Y también el pinche Rey Goomba está muerto. Dos pájaros de un tiro, así me gusta. El salto de la victoria. Vamos a ver qué hay por aquí. Oh, genial, una moneda.
¿Quién dice que el dinero no crece en los árboles? Que alguien me explique esto, entonces. No me acordaba de esto. ¿Hay algo por aquí? ¡Yay! ¡Super Shroom! Y es HP justo... justo ahora que ya acabo de mejorar mi HP. ¡Oh, Kami! ¿Tienes problemas con eso o qué? ¿Wanna fight, bitch? Salvar y continuar. ¡Yes! Poderoso King Bowser, o bueno, poderoso Rey Bowser. He estado cuidando, encargándome de eso que me había dicho. Un reporte. Mario ha derrotado al Rey Goomba. Ahora va a Toadtown. ¿Qué? No puedo creerlo. ¿Qué estaba pensando el Rey Goomba? Utilicé el Star Rod para hacerlo rey porque me lo suplicó. ¿Y Mario le pone una chinga? ¿Así de fácil? ¡Qué débil! Kami Koopa, ¿estás seguro de que Mario nunca nos va a derrotar, cierto? Por favor, subileza. Cálmese. El Rey Goomba no vale madre. Sabía que iba a fallar. No importa, mientras usted tenga el Star Rod, es definitivamente invencible. Podría derrotar a Mario con una garra atada a su espalda. Sí, a huevo, sí. Por cierto, Kami, esos Star Spirits que capturamos no tienen alguna forma de darle su poder a Mario, ¿verdad? Ah, claro que no. Todos están separados. Y están... están siendo vigilados por súbditos especialmente escogidos por usted. Ni siquiera Mario puede salvar a todos los 7 Star Spirits. ¿Cuál es el que le queda más cerca, Mario? El que está en la... en la Koopa Bros. Fortress, ¿cierto? Si Mario de alguna manera llega ahí, los Koopa Bros. ¿Podrían derrotarlo? ¡Oh, Rey Bowser no puede! Nada. No hay nada que preocuparse. ¡Allá! ¡Wish, wish, wish, wish! ¡Vamos, las Tortugas Ninja! ¡Los Koopa Brothers! ¡Oh, sí! ¡Somos lo máximo! Kami, ¿estás segura que estos sujetos pueden... hacer el trabajo? El Rey Goomba era gigante y no pudo derrotar a Mario. Ya. No mames, Rey Bowser. Digo, no mames, su excelencia. El poder de trabajo en equipo. Excelente. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, no mamen. Oh. Eso es. Oh. ¡No mames! ¿Entonces qué? ¡Oh, excelente! ¡No, sí, muy bueno! ¡No mames! ¡Aplauso! Ya, bótense. Aplaudí 4 veces, cabrón. Yo nada más iba a aplaudir una vez. Eso significa que tienes mi aprobación. ¡Imbéciles! Dejaron la fortaleza desatendida. Cáiganle, cabrones. Cierto, ya me puedo mover. Let's see. Veamos. No hay nada más para acá abajo. Ay, perdón, estaba viendo otra cosa. Sleepy Sheep. Cierto, no me acordaba de esto. Y boing. Let's see. Hammer Throw. Puedo aventar el martillo, ¿eh? Es una medalla. No creo que
valgan tanto la pena. Ajá. Sí. Sí, qué bonito. Vamos a ver qué hay por aquí, ya no me acuerdo. ¡Oh, Luigi! Fiu. ¡Oh, Mario! ¿Qué onda? Ajá. No. ¿Y tú qué? ¡Y Luigi! ¿Y tú qué? Pues es que estás diciendo que esto es injusto porque Mario está de nuevo en su aventura, pero pues, ¿qué quieres que haga? Nada bueno le sucede al Mario Verde nunca. Aunque pensándolo bien ahora que me acuerdo, en The Thousand Year Door, Luigi se supone que también se va en una aventura, parecida a la de Mario. Y el güey te la cuenta y sale hasta con sus pinches compañeros que se va encontrando. Ah, está bien, mamón. Saludos, Mario. Rusty. Ajá. Sí. Rusty. Creo que ese güey todavía no me sirve para nada. Tienda. Fried Char. Sleepy Sheep. Pow Block. Check. Oh, puedo dejar items aquí. No me acordaba. No, wait. ¿Sabes qué? Mejor presta. No me acordaba que también tenía este servicio aquí. Probablemente ni siquiera sabía cuando lo jugaba de niño. A ver, que por aquí ya no me acuerdo de este lugar. En absoluto. Bueno. No, sí me acuerdo muy poco, pero pues nada más de lo más importante. A ver qué hay por acá. Esta parejita vale madre. ¿Solamente puedo traer 10 items? ¡Qué asco! Y tampoco recuerdo si hay alguna manera de incrementar mi capacidad de items. Itemística. Ajá, sí, muy bonito. ¿Ustedes qué? Nuestro maestro está... Sí, pendejando por el mundo para purificar su alma. ¡Qué bueno! Felicidades, cabrón. Me alegra haberte preguntado. Que de hecho sí le pregunté. Ajá, sí, bla, bla, bla. ¡Ah, shit! Vamos a ver qué por aquí primero. Merlo no está. ¿Seguro? 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 Ok, sí, no está, me imagino. Creo que lo único que puedo hacer es... fuck it. Ir a buscar la... Bueno, ir a Shooting Star Summit. Y de hecho creo que no hay ningún enemigo en el camino. Y si hay, pues van a estar todos imbecilillos. Ah, esta parte y esta música de aquí me la encontraba muy tranquilizante cuando era niño. Probablemente todavía, pero... no sé, era... Creo que era uno de mis lugares favoritos de niño. Los colores... los efectos de sonido de las estrellas cayendo, que también están muy bien animadas. Digo, no necesitan mucha animación, pero están bien hechas, ¿no? Son unas estrellitas acá todas ojetes. Están bonitas las huellas. Sí, la música, los colores, tantos recuerdos. Oh, Dios, estaba en primaria cuando lo jugué por primera vez. Holy shit. Bienvenido, Mario. Hemos estado esperando por ti. Somos los 7 Star Spirits. Nuestro trabajo
es cumplir los deseos de la gente, buena, desde nuestro hogar en Starhaven. Haven. Creo que es Haven. Un lugar muy alto en el cielo. Vamos a hacer todo algo increíblemente importante. Por favor, escuche con atención. ¡Mamas, Kakaroto! El otro día, Bowser invadió Starhaven. Robaron nuestro gran tesoro, el Star Rod. Algo que hemos cuidado desde el principio del tiempo. El Star Rod es poderoso y puede cumplir cualquier deseo. Por eso Bowser te dio en la madre. Sí, el Star Rod no cumple los deseos demasiado... ¿Selfish? ¿Cómo es que, ¿qué significa selfish? Se me olvidó. ¡Ah! Sé qué significa. Lo puedo utilizar en una oración, pero se me olvidó la palabra en español. ¡Ah, shit! Sí, lo único que me están diciendo es que necesitan mi ayuda. Solo que ahorita no puedo ir a darle en la madre a Bowser, porque se ha hecho todopoderoso utilizando el Star Rod. Y solo ellos, los 7 Star Spirits reunidos en Starhaven, pueden darme el poder para hacerle algo al pinche Bowser, porque ahorita no valgo madre. Casi hemos terminado con nuestro poder hablando contigo. Que parece que estamos aquí junto a ti. Esto es solo una ilusión. De hecho, estamos usando todo nuestro poder para comunicarnos contigo. Estamos encerrados en diferentes partes de Mushroom Kingdom. Así que cáile. Y a ver si las mueves, ¿no? Selfish. Dame la chingada, no me acuerdo. No me acuerdo, no mames. Save and continue. Ah, genial. Probablemente antes de que termine el video, como en 3 minutos, me voy a acordar. Sniffle. Mario puede estar muerto. Todos en prisión. Y yo aquí, pendejeando. Si alguien pudiera ayudarme. ¿Cómo te va, princesa? Ni siquiera Mario tiene una oportunidad de llegar hasta acá. Y con el Star Rod, no vale madre tampoco. O sea, si yo lo tengo, porque pues, ya le puse una chinga. ¿Te acuerdas? Sí, creo que sí te acuerdas. Así se ríe pinche Kami Koopa. Si alguien pudiera ayudarme. ¿Por qué la princesa Peach tiene el cabello así de oscuro? Supone que es rubia, ese es como que... No sé, rubio cenizo. Supone que ella es pinche güera, así, amarillo, chingame la vista. Ah, eres Twink. No me acordaba de Twink. Ay, sí, creo que es el güey que me va a enseñar el timing y para las peleas y todo eso. Una estrellita en entrenamiento. Claro que sí. Gracias por venir. Este es mi deseo. Quítale esta rueda a Bowser. ¿Crees que puedes hacerlo? Yo dudo que pueda hacerlo. Creo que todavía no puedo hacer eso. Ajá. Ah, Twink. Eres tan pinche inútil. Bueno. Ve y dile a Mario... algo. Pobre güey. No estás triste, Twink. Sé que eres un inútil, pero ignoremos el hecho de que eres un inútil por ahora. Lucky Star. Oh, esa es la pendejada que me va a ayudar, creo. ¿Cierto? ¡Egoísta! Fuck you, selfish. Lo sabía. Yes. ¿Y ahora qué? ¿Qué es esto?
What the fuck? Mario, ¿dónde estás? Pues bien pinche abajo, ¿dónde crees? Genial. Todavía no voy a pasar con Twink. Vamos a darnos una vuelta por la casita de... ¿Cómo se llama este imbécil? Que está aquí, no me acuerdo. ¿Algo por acá? No. Tal vez sí haya un Star Piece, pero creo que todavía no puedo... No puedo encontrarlos todavía. Veamos. ¡Ajá! ¡Mario! Ok, bueno, vamos a ver qué... Merlubli. Sí, mi fortuna. Oh, shit. Ah, genial. Yo quería el más caro. Creo que este sujeto también me ayuda a media pelea, ¿no? Como el güey que me ayuda en The Thousand Year Door. Star Piece. Entre Goomba Village. Sí. Super Block. Batch. No, de hecho todo esto ya lo sé. Pensé que iba a ser algo más útil. Está vacío. Creo que ese cofre es como una versión de Nintendo del cofre de Resident Evil. Ajá. Merlo. Oh, con él es el que puedo intercambiar las Star Pieces. Ajá, payoff. Hay algunas muy buenas. Como por ejemplo... Bueno, primero esta, porque me gusta el... Es gratis aparte. Solamente cuesta uno. Luego... Pretty Lucky. Hace que los enemigos de Mario fallen sus ataques... De repente. Puedes ver el HP de tu oponente. Zap Tap. Este también me va a servir para más adelante. Heart Finder. HP Drain. No, gracias. Money. Flower Saver. Este podría llegar a ser útil, pero este... Esos son los que realmente son más útiles. Ah, por lo pronto me conformo con el... Con el fucking... Attack Effects. Porque... ¿Cómo suena? Ah, pinche sonido acá pedorrín, pero... Ah, también me trae tantos recuerdos. Pero bueno, ya me excedí de los 20 minutos. Y vamos a los 23. Entonces, en el próximo video vamos a jugar Paper Mario. Vamos a... creo que nos vamos a encontrar con Twink. Entonces, como siempre, gracias por ver el video. Yo soy Random Mexican Gamer. Ojalá les haya gustado y nos vemos en el próximo.